Hola, benvinguts, senyores i senyors, continuem amb el programa Endavant. Avui, quan són 10 minuts, és es que manquen per arribar a les 10 de matí. Això és que en el 4, ràdio i televisió. Atenció, senyors i senyors, eh, ja se pot fer la declaració de renda, per cert, precisament la setmana passada eh, xerrava en el mitjà de comunicació. Sa gent, més que mai, enguany, ha de prestar atenció a fer s'hora de la declaració de renda, perquè ha de tenir molt de factors a tenir en compte, per exemple, l'esborrany de, de la declaració de la renta, ho llegíem a l'última hora les, en el Mallorca Diari la setmana passada, a eh, l'esborrany no venen les deduccions que te pots fer per la comunitat autònoma, per exemple, i s'ha de tenir molt en compte allò perquè potser te pots beneficiar de deduccions i com que no n'han fet publicitat, no t'enteres i... Bé, sempre el mateix, si sí, pot ser, de la mà d'un professional. Què dius? La vull fer jo tot sol a la declaració de la renda? Tu mismo. Però sempre de la mà d'un professional. No hem volgut tenir un avui en tot. nosaltres. Ell és don Jorge Sainz de Baranda. Ell és eh, advocat i soci del despatx Font Mora Sainz de Baranda, especialista en dret fiscal tributari. Y Mar Maritentil, Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que te acerco un poquito el micro al ladito de los papeles y así te escuchamos mejor. Muy bien. Primero todo, ¿cómo, cómo, cómo estás? Bien, bien, bien. A bien. tope, ya. iniciando la semana, un gusto hoy verte en persona aquí. Iniciando la semana, e iniciando la campaña, claro. Es que está, empieza todo, la verdad es que son meses muy complicados, sobre todo para los que sí. nos dedicamos al tema fiscal, son meses muy ajetreados. Tenemos campaña de IVA, tenemos renta, tenemos sociedades, tenemos cuentas anuales. Mucho trabajo, pero bueno. Calla, 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 que te voy a contar una cosa, una <laughs> anécdota. Ayer me, ayer es el sábado, me escribe mi contable, un beso, Catina, me dice, toma, ah, tienes que pagar esto y digo, ¿y esto qué es? Dice, esto es de, como soy autónomo, uh -huh. me dice, esto es los beneficios. ¿Los beneficios de qué? <laughs> digo, y yo no contaba. Claro, cuentas con el IVA, pero no cuentas con los beneficios. Eh, eh, de, Perdona que empiece por aquí, pero yo creo que hoy en día si hay un colectivo puteado, pero puteado de verdad, por el sistema, es el autónomo. Cuando no es el modelo 130, es el modelo de beneficios. Cuando no es son los IVAs, es el... Eh, eh, no sé. Definitivamente... La verdad es que eh, a ver, el, el nivel de obligaciones que estamos teniendo ahora con, con la administración se ha incrementado una, una bestialidad. La realidad... Es que antes eh, parecía todo un poco más sencillo. Ahora tenemos que informar de todo. Tenemos 20.000 declaraciones eh, informativas que no son a ingresar y que el ciudadano se ve obligado a, a cumplimentar. No tiene otro remedio. La verdad es que el sistema, tribu o sea, el sistema de la administración tributaria o el sistema informático es espectacular. Tenemos uno de los mejores sistemas informáticos del mundo. Se está exportando a Sudamérica. Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la BDN, la Base de Datos Nacional, es un arma muy potente que cruza datos. Pero necesita información y esa información no la busca la administración, sino que te la pide a ti. Tú se la facilitas y luego cruza los datos. Esa es la realidad. Por tanto, como no se te ocurra cruzar algún dato, es muy probable de que se encienda un pilotito y te digan, oye, ven a verme, que es que, es que se me ha encendido un pilotito porque este dato no me lo has uh, explicado. Explícamelo o te sanciono. Efectivamente. Eh... Si miráis, ahora realmente hay muchísimos ciudadanos que están recibiendo cartas continuas, muchas son errores, es decir, algunas porque el cruce de datos, lógicamente, también lleva a errores, pero muchas son, dices, ¿cómo lo sabe? Bueno, pues porque en el 347, que es un modelo de declaraciones de terceros, pues otro te ha declarado y ha dicho que ha cobrado o que tú o que te ha pagado o que ha cobrado de ti 3.000 euros. Bueno, pues ya te van a preguntar. Entonces, evidentemente, estamos expuestos cada día a una especie de gran hermano. Eso es por aquello de que tú cobras de una empresa, la empresa por su parte presenta la factura, claro, muy bien, es que lo acabo de ver, además eh, lo has explicado también, o sea, yo cobro de tal empresa, le hago una factura y esa, y esa factura, esa empresa, la, la presenta a Hacienda, obviamente. obviamente. Claro, y hay un cruce, hay un momento en que se cruzan las dos cosas. Y hay un momento que si quiere, Hacienda te puede preguntar, oye tú, bueno, mejor dicho, si alguna de las partes no no declara esa factura que se ha generado, hay un momento dado que la Hacienda te puede decir, oye, aquí me aparece una persona que dice que has cobrado y tú no me has dicho nada. Sí, sí, no, no evidentemente, pero por eso, por la información, mira, te voy a contar una anécdota muy rápida. Venga, no tienes tiempo, tranquilo. <laughs> Cuando yo estaba en Hacienda, pues, estuve 10 años. De inspector. Eh, o... Estuve subinspector y luego estuve director general. Eh, la realidad es que, por ejemplo, yo, nosotros llevábamos sucesiones. Claro, era muy difícil saber quién había declarado, quién no había declarado. Bueno, por pues, lo que se miraban a las esquelas. Entonces las clases no creo. se apuntaban, se esperaban los seis meses que tenías de plazo para la declaración y a los seis meses mirabas en la base de datos si esa persona había declarado o no. No había otra manera, no había este cruce de datos. Hoy los notarios te envían todas las escrituras. Todas. Entonces, tenemos el índice notarial completo. Eh, lógicamente, el registro civil también. Con lo cual la información es múltiple. Qué bueno. Es bueno. Es bueno. Pues yo creo que es bueno siempre que nos suponga algo excesivamente gravoso para el ciudadano. Es decir, que haya un control es bueno, que haya un control de inspección es muy bueno, pero evidentemente es lo que no puede recaer todo sobre el ciudadano, porque al final te dedicas más tiempo a cumplimentar papeles que a tu verdadero trabajo. Declaración de renta 2022. Recordemos que ahora declaramos lo del 22, porque todavía hay da confusión de... No me de declaración de un guay, no, falla de declaración no la empresa, precios de declaración de saint Chat. Principales novedades que se tiene que tener en cuenta. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, yo creo que la, las principales novedades que hay que, que hay que tener en cuenta es que eh, han subido los tipos. Y eso la gente lo va a notar, lo va a notar en su declaración. En Cristiano es? es. En Cristiano es que todos los tipos marginales se han ido incrementando en pequeños porcentajes. Es verdad que se han incrementado para los que más eh, cobran, pero se va a notar, se va a notar una repercusión en, en el impuesto. Además también hay un incremento de los tipos del ahorro. Y eso es lo que tiene que tener la, la gente en cuenta: que cuando haya vendido su casa, cuando haya vendido cualquier bien que le supone una ganancia patrimonial, va a tener que pagar más ahora, porque se ha subido los tipos hasta el 27%. ¿Qué ocurre? Esto entra en vigor este año. Fue una medida que tuvo efectos desde el 1 de enero del año 2022, pero es ahora lo que decía, es decir, es ahora en el año 2023 cuando vamos a tener que aplicarlo. Y luego hay una novedad también importante, que es que aquellas deducciones o reducciones que tenías como consecuencia de aportación a planes de pensiones, es decir, mucha gente que confía poco en nuestro sistema de pensiones, pues lógicamente busca sistemas alternativos y el plan de pensiones parece una fórmula muy adecuada. Bueno, pues poco a poco se ha ido rebajando la posibilidad de reducción. De, de por esas aportaciones y este año ya estamos solo en 1.500 euros por eh, declarante. De tal manera que si tú has aportado al plan de pensiones, que es lo que hacía la gente en el último momento, bueno, pongo en el plan de pensiones y reduzco mis impuestos, ya no te lo vas a reducir. Y eso lo debes tener en cuenta. Ya en este año no tienes nada que hacer, pero hay que tenerlo en cuenta para, la, para años posteriores. Más cosas. Eh, en esta declaración eh, vamos a hablar también de los tramos del IRPF. Eh, esa Esta palabrota, esos tramos tramos del IRPF? ¿Qué significa para el que va a presentar una declaración de renta? Bueno, eh, los tramos del IRPF, o sea, el, el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. En principio, paga más el que más gana. Entonces, esos tramos hacen que cuando va incrementándose tu rendimiento, va subiendo el tipo impositivo a aplicar y puedes llegar en el Estado al 47,5%. Que así nada, de la mitad. Sí, en Baleares más. Baleares dos puntos más, eh, llegamos sí, a 49,5. Y, y por ejemplo, en otras comunidades autónomas pues se han reducido. ¿Por qué? Porque al final la comunidad, las comunidades autónomas tienen una parte de capacidad normativa en el IRPF y una parte de gestión. En, en el IRPF la gestión es mínima, tenemos gestión en transmisiones patrimoniales, en sucesiones, etcétera. En IRPF no, pero tenemos capacidad normativa. Aquí se ha optado por incrementar, en otras comunidades autónomas se ha, se ha optado por reducir. Y en algunas se ha optado por lo que yo creo que es la solución, que es la deflactación de los tipos. Es un poco a lo mejor más complicado, pero con un ejemplo se entiende muy fácil. Si a mí me suben los precios de, los, de las cosas que compro por el, por el motivo de la inflación y me suben un 8%, me terminarán subiendo los, las rentas o los, o los rendimientos o las nóminas, me las terminarán subiendo a un tipo, bueno, pues al IPC. Entonces también me crecerá un 8%. Pero claro gano más salto de tipo salto de tramo estamos hablando que es progresivo exacto, exacto. paso al siguiente con lo cual pago más pero la diferencia es el líquido que me quedaba es el mismo que tenía antes porque me ha subido la, la nómina pero me ha subido el coste de los productos por tanto como pago más impuestos tengo menos liquidez y pierdo capacidad adquisitiva es tan sencillo como eso por lo tanto comunidades autónomas como Madrid que han dicho oye vamos a deflactar las tarifas qué supone que los tramos los alargo en función de ese IPC. Y que es más bueno para el ciudadano, eh, como opinión, no personal, sino profesional, lo que hace Madrid, que es eh, pues deflactarlo más, o Baleales, que lo hace muchísimo menos. A ver, yo evidentemente entiendo que es Madrid la, el, el, la opción correcta. Primero, porque es que estás adecuando a la realidad. Los impuestos. Los impuestos tienen que estar adecuados a la realidad, no pueden estar desfasados. Y en segundo lugar, porque además se produce un, un movimiento migratorio de contribuyentes, como es lógico. Es decir, y en Baleares puede ocurrir menos porque somos una isla, cambiar de residencia es más complicado. Pensemos en una persona que tenga su residencia pues en Toledo o en Salamanca, pues lógicamente, si tiene una mejor tributación en Madrid, se irá a vivir allí y trasladará a su domicilio. Con lo cual, al final, Madrid recaudará más porque tiene más contribuyentes. Y aquellas que mantienen tipos altos recaudarán menos. Es el efecto contrario. Y por tanto, claro, eso. No. En... no hay política que vaya. Aquí no, no. hay. Simplemente se buchanque. Es es, que, es es así de claro. ¿eh? No, y no son hay... números. Los números no engañan. Entonces, es muy evidente. Hablemos de. Eh, de hecho, el otro día por Twitter, vi al Bersodón, buen amigo, me decía: esto es normal. Y yo no lo veo normal, pero bueno, si tengo que entender que esto es normal, pues ve ve veámoslo como normal. En el borrador de la declaración de la renta no aparecen las deducciones de lo que se puede beneficiar el ciudadano de lo que aprueba la comunidad autónoma. Me explicaba, es que esto se aprueba en diciembre y por eso no sale en el borrador. Bueno, vale, de acuerdo. No sale. ¿Qué es lo que no sale en el borrador y el ciudadano se puede beneficiar? Eso, eso es muy importante. Vamos a ver. Eh, el borrador sirve para lo que sirve y eso es lo que tiene que entender eh, el, el que nos escucha, tiene que entender que el borrador lo que recoge. Son precisamente lo que decíamos antes, los datos que te ha dado un tercero. Es decir, que si yo trabajo para una empresa, esa empresa hace retenciones y, de, y me paga una nómina, eso va a ir al borrador. Si yo tengo una casa y yo la he declarado hasta ahora, eso va a ir al borrador. Si tengo un préstamo hipotecario que el banco le ha informado, eso va a ir al borrador. Si tengo unos rendimientos del banco, unos intereses de mi cuenta corriente, para aquellos que tengan la suerte de tenerlo. Pero eso va automático. Claro. Todo lo que no va automático no aparece en el borrador. Por tanto, deducciones autonómicas que el, la Administración Tributaria no puede saber si te las puedes aplicar o no, o si tienes derecho a aplicártelas o no. Claro, porque eso, el Estado, por muy Estado que sea, no sabe lo que cada no. comunidad de las 17 que somos ha querido beneficiar, entre comillas, al ciudadano. Con lo cual, eso no va al borrador. Cualquier compra-venta que tú tengas de un activo, eh, ¿sí? has vendido acciones, has vendido acciones no digo cotizadas, eh, has vendido... Una casa, pero que todavía no has inscrito en el registro, cualquier cosa así. Eso tampoco va al borrador. Con lo cual, de eso no va a tener constancia. Los gastos, por ejemplo, que tú tengas si tú tienes una actividad económica, te van a decir aquellos ingresos que tienen retención. Lo que no tenga retención no está en el borrador. Los gastos no están en el borrador. Entonces, el borrador es un arma muy buena para. Pero de doble filo. Claro, es decir, es un arma muy buena para el trabajador que tiene una nómina. Que tiene una cuenta bancaria y, ya está. y que no tiene nada más. Va, buenas tardes. Y que no haya hecho ninguna actividad eh, económica extra más allá de, de, de su nómina. Como has dicho bien tú, vender una casa, tener activos, etcétera, etcétera. En ese caso, no. y, y evidentemente las deducciones autonómicas, que las hay. El problema es que hasta ahora eran de difícil aplicación. Ahora han subido un poco los, los tramos a los que se pueden acoger. Ahora las personas que declaren hasta 33.000 euros que tengan de ingresos. Pueden acogerse a la mayoría de esas deducciones, pero claro, tienes que cumplir muchos requisitos. Es decir, hay una deducción. Y por 30 ejemplo. euros es mucha pasta. Sí, por eso, por, eso, por eso, eso. se ha elevado. Eso está bien. El problema es que las deducciones muchas veces son más humo que realidad. Es decir, luego cuando vienes, ves los requisitos, cuando ves la letra pequeña, pues ya es más complicado. Porque te dicen, oye, por ejemplo, pues para aplicarte una deducción por alquiler de vivienda. Resulta que no puedes tener más de 35 años. Por ejemplo. O por ejemplo, no puedes tener una casa. De ningún o sea no puedes tener ningún tipo de título de propiedad sobre una casa que esté en 70 kilómetros a la redonda claro 70 kilómetros a la redonda es mayor que es todo sí te, te, te has salido fuera 70 kilómetros estás fuera entonces claro qué es lo que ocurre que hay mucha gente que lo que tiene es que han heredado una casa de sus abuelos entre cuatro hermanos que no es su casa que tienen un pro indiviso que además la casa tiene que arreglarse y ya por eso no te puedes acoger entonces Claro, al final tiene que tener sentido la norma. Si yo te digo que es que tengas una casa, es que tengas una casa de una vivienda habitual donde vives y puedes residir allí, entonces es lógico que no te puedas. No, no alquilas una casa cuando tienes otra en propiedad, pero si no, hay cosas que no tienen sentido en esas deducciones. Entonces, hay que mirarlas, son muchísimas, hay muchas, y hay que mirarlas una a una, porque tendrá que ver cada contribuyente si le es de aplicación o no. Yo creo, entonces, que el titular está, porque aquí podríamos ahora estar detallando cada deducción. deducción o cada cosa que la autonomía promete que, que te puede ayudar a deducir, y estaríamos hasta las 12 hablando de eso. Pero ahora sí que el ciudadano, incluso él denomina, incluso él de nómina, eh, pues se tiene que gastar sus poquitos euritos, porque tampoco vale tanto, y asesorarse de un profesional, creo yo. ¿eh? Bueno, yo es creo... el momento, ahora más que nunca. Yo creo que es importante o sea, que es Sobre Es importante. Todo porque ha habido ayudas, que ahora hablaremos de ello, ha habido cosas que te ha ido aportando el Estado que tú no le das importancia y a lo mejor ni, incluso te has olvidado y te pueden ayudar más o complicarte la vida. Bueno, ese es uno de, las, de los principales problemas que, que se ha encontrado la gente que ha recibido subvenciones, ayudas por la época COVID, etcétera, porque todas esas ayudas no están exentas y la gente no lo sabe, entonces ha recibido. Mil euros por. Por acler. Sí, por, por la razón que sea, o 200, o había el bono este de ayuda sí. joven que eran 200 euros, eso la gente no sabe que tiene que declararlo, pero tienes que declararlo. Entonces, no lo haces e inmediatamente te va a llegar una paralela en la que te dicen que tienes que ingresar y además una sanción. Con lo cual, es conveniente estar al día de todas esas novedades y es conveniente pasar por manos de profesionales. ¿Qué te gustaría destacar más de este periodo de declaración de renta? Porque te puedo hacer mil preguntas, pero yo creo que vayas tú directamente a lo esencial. Por tanto, uh, la primera norma que hay que tener en cuenta y que hay que cumplir estrictamente: si podéis, por poco que te no vale tanto hacer la, la declaración de renta, un profesional a vuestro lado. Si puede ser. En, en vuestra casa mejor, en, 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 el de, en el despacho de abogados de Baranda. Mora de balanza, de Baranda, si lo diré, hoy tengo la, la lengua pegada al paladar. Segunda cosa, por rangos de importancia que te gustaría especificar hoy a tener en cuenta. Para mí, importantísimo, saber cuándo estás obligado y cuándo no. Es decir, eh, cualquier persona que tenga rentas exclusivamente de un solo pagador y que no superen los 22.000 euros, no está obligado a hacer la declaración de renta. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, para hablar para en cristiano, trabajo en un solo lugar, para una sola empresa, con una sola nómina, y no supero los 22.000 euros anuales, no netos, no, brutos. brutos, no estoy obligado a declarar nada. No estás obligado. Pero volvemos a lo de antes. Por eso es la segunda consecuencia. Ojo. Si tienes deducciones que te puedes aplicar, aunque sea simplemente por adquisición de vivienda, que desapareció en el 2013, pero aquellos que habían comprado antes del 2013 la mantienen, pues tienes que declarar. ¿Por qué? Porque vas a perder la posibilidad de que te devuelvan. Porque al final la retención que te aplica la empresa va en función de los datos que tú le has suministrado, número de hijos, eh, situación familiar, etc. Pero todas esas deducciones la empresa no las sabe. Entonces, te ha aplicado una retención. ¿Por qué no tienes que declarar? Porque la retención que te han aplicado es idéntica. A lo que te saldría a pagar, eh, con lo cual ni te van a devolver ni te va a salir a pagar. Ya no interesa. O lo que vas a tener que pagar son dos euros, 3 euros. Cuestión que para la administración pública es más gravoso tener que eh, grabar tu declaración, tramitarla, etcétera, que no, que, la, que no la hagas. Si tienes dos pagadores, y cuando hablo de dos pagadores, da igual que sea, porque has estado en el paro un mes y te ha pagado el Estado. Da ah, igual quién sea. Ya es, otro pagador. ya es otro pagador. Si tienes dos pagadores se reduce a 14.000 euros y siempre que los otros pagadores no te hayan pagado más de 1.500 euros anuales. Por tanto, dos pagadores sí empieza sí. a preocuparte. Sí. sí o sí, porque 1.500... O sea, si tú has cobrado dos meses de paro, Estás... ya está, está son sí. o sea, es... Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta eso. Para mí es fundamental porque mucha gente piensa, ah, bueno, yo no supero los 22.000, no tengo problema, ojo. ¿Qué has tenido? Pues he tenido ayudas por, pues eso, bajas de maternidad en la que te están pagando cualquier cosa que te Una haya. Una baja por, por, enferme por la enfermedad. Claro, lo que te lo está pagando el Estado. Es decir, claro. todo lo que te esté pagando un tercero, que no sea tu empresa, eso te va a tener, te obliga a declarar. Y si luego encima tienes cualquier venta de activos, lo que decíamos antes, me he vendido la casa, he vendido el apartamento que tengo, entonces sí o coche? sí... Un coche. Un coche. Bueno, un coche normalmente lo que tendrás es una pérdida patrimonial, con lo cual Hacienda no, te va, no va a entrar ahí porque te habrá costado más el coche que lo que hayas vendido. Exacto, exacto. Pero, pero cualquier otra cosa, sí, y tienes que tenerlo en cuenta. Mi querido Jorge, eh, ¿algún titular más? Bueno, yo creo que también tenemos que tener en cuenta, aunque esto ya es más, más de profesionales. Bueno, pero también nos los escuchan. O sea, pero ¿sí? el ver el ver todas las resoluciones de los, de los tribunales que van apareciendo y que nos van cambiando un poco eh, la forma de tributar. Porque los tribunales van cambiando también los criterios de Hacienda y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, este año este año hay una sentencia del Tribunal Supremo del 2023, de principios de enero, es decir, repentísima, o sea, ya, mal, ¿sí? no, no hace nada. que ha determinado, y la verdad es que la cosa parece un poco fuerte, porque que todos aquellos pensionistas, es decir, que estén comprando una pensión de jubilación y que hayan estado trabajando en banca, y hay muchos. Sí, porque hay muchos prejubilados, además también. Que hayan cotizado la mutualidad de la banca antes del año 78, para todos ellos ha cambiado la tributación. ¿Por qué? Porque por fin el Tribunal Supremo ha admitido que sus rendimientos no se tienen que imputar al 100%, sino al 75%. Es un tema técnico, pero es así. Con lo cual, en este año tienen que estar atentos todos los que hayan trabajado en banca para hacer esa declaración de la renta de forma correcta, porque no sabemos si. Hacienda te lo va a informar bien o no. Y segundo, hasta pueden tener derecho a devolución de ingresos indebidos de los últimos cuatro años. Eso, por ejemplo, la yeah. gente no, no lo sabe. No, no. Y eso es una sentencia del Tribunal Supremo. Yo sé que eh, dentro de la Administración Tributaria, lógicamente, esas sentencias van en contra de sus criterios y tampoco se difunden excesivamente, pero está ahí. Yo creo que me quedo con dos titulares eh, esenciales hoy de esta entrevista a la hora de hacer la declaración de renta, acude a un profesional. Tampoco no es un dinero mal invertido. Y segundo, mmm, por, por, por causas A o pa, por causas B, es muy probable que te pueda llevar una buena sorpresa, precisamente porque no aparecen muchas cosas de serie en, la, en el borrador de Hacienda. No solo das deducciones como tal, gubernamentales de la comunidad autónoma sino muchos otros factores que solo profesionales podéis uh, saber y que el ciudadano pues mira el otro día mismo eh, sin ir más lejos un amigo mío me enseñaba con el móvil con el móvil mira mira me, me, me sale a pagar 200 euros de la declaración de renta qué putada digo pero quién lo ha hecho esto yo pero tú has mirado a ver si de pronto tú que chico que paga alquiler y tiene 27 años ¿Tú sabes que esto te desgraba? Ah, no, ¿Y qué, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues decirlo. A, a, añádelo. ¿Y cómo se añade? ¡Ah, amigo, ¿cómo se añade la pregunta del millón? Un, un profesional te lo dirá. Efectivamente, sí. Esa es, es, es la realidad. Jorge, un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Como un siempre, placer. muy didáctico, muy transparente la, la manera de explicar las cosas. Repetimos, hemos tenido con nosotros a Jorge Sainz de Baranda. Él es abogado y socio, además del despacho de abogados Font Mora Sainz de Baranda, especialista en derecho eh, fiscal y tributario, además de mercantil. Anam, hace una pausa publicitaria. Por desayunar Moreno. Y por todo, el un poquito de aquí unos fin de ahora. 4 directa a canal 4 radio. Vuelve -te.